La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la 19ª emisión de Sound Politicón. Y pues bueno, como todos los lunes, o como casi todos los lunes, trato de saludar a mi buen amigo, a mi buen camarada, el director de la Jornada Zacatecas, Raimundo Cárdenas Ray. Buenas noches. Buenas noches, ¿estás? Carlos. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a quienes nos escuchan a través de Radio Zacatecas y en las redes sociales de la Jornada Zacatecas. Y pues bueno, tuvimos un fin de semana movido deportivamente nuevamente, gracias a Dios, después dentro de todo lo malo de los temas que políticos y sociales que efervescen durante toda la semana, pues bueno, tuvimos un fin de semana deportivo muy bueno, ¿no? México campeón de la Copa de Oro, mi Giovanni Dos Santos regresa al nido, bueno, no regresa, no estaba, pero pues bueno, sí, su equipo de amores. Llega a la América. Estados Unidos, Mundial de Fútbol Femenil, gana, ¿no? La Copa, donde un mensaje muy contundente por parte de la capitana, ¿no? No solamente contra las políticas de Trump, sino contra la FIFA, ¿no? Del haber empalmado esas finales de Copa de Oro, de Copa América, donde queda Brasil. Ya dijo Messi, ¿no? Amañadamente, Brasil campeón de la Copa América. Pero pues bueno, eso fue lo que se generó el fin de semana, ¿no, camarada? Así es, sobre todo destacar los dichos por la capitana de la selección norteamericana, campeona del mundo, y que tiene razón, ¿no? Es si la FIFA tuviera un poco más de interés en promover el negocio del fútbol femenil, no hubiera hecho pues la programación de tres finales, que fue el Mundial, la Copa América y la Copa Oro. La Copa Oro, exacto. Pero incluso fue la que brindó más mejor fútbol, por así decirlo, ¿no? Sí, estuvo el fútbol femenil. Entonces, bueno, esa es la parte bonita, pues, de las noticias. De las noticias, y pues bueno, la parte, pues, no mala, no fea, candente, pero, pues, bueno, candente, pues, ¿no? Que se generó en la agenda pública nacional, y precisamente que son los temas que vamos a tratar el día de hoy aquí con nuestros invitadazos. ¿Por qué no nos presentas a los invitados, Ray? Sí, mira, de este lado está Marco Antonio Torres Inguanzo, conocido ya de la Jornada Zacatecas, colaborador de nosotros. Yo le pongo que es activista social, tanto fuera dentro de la universidad como fuera de ella, y bueno, es un especialista también en el tema de prevención y de seguridad ciudadana. Y pues bueno, de este lado pues tenemos a Rafael Sánchez también, miembro de las corporaciones de Policía Federal aquí en Zacatecas, encargado del, perdón, ¿me recuerdas? Suplente, ¿no? De suplente, encargado suplente pues de la comandancia, o cómo se le puede decir, de la comandancia aquí en Zacatecas, ¿no? Pero pues bueno, nuestros temas, pues bueno, nacen a raíz precisamente de cómo ya se despliega la Guardia Nacional sobre todo el país. Aquí en Zacatecas, pues bueno, van a llegar 1800 miembros de la Guardia Nacional. En esta primera etapa, si no tengo mal el dato, son 750, 780 los que ya llegaron aquí, ¿no, Ray? Así es, y la idea es que estén 1800 y 1900, entre esos números rondará el número de activos que estarán desplegados en Zacatecas. Señalar pues una numeralia que estarán en cuatro regiones, que son Fresnillo, Jalpa, Jerez, Río Grande y obviamente la zona conurbada. Y bueno, es de destacar que pues ya es, por así decirlo, la corporación de seguridad que tiene mayor número de elementos en todo el país. Ajá. Y en Zacatecas, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, la Policía Estatal tiene 1300 elementos, y de ahí para abajo no hay otra corporación con mayor número de elementos que la Guardia Nacional, que hay que sumar también pues los elementos de la Policía Federal que están. Bueno, esa cifra sí no me la sabía, que fuera el número, el mayor número en todo el país. Entonces ahora entiendo a qué obedece nuevamente la visita de nuestro presidente de la República, Fresnillo, ¿no? A lanzar formalmente o... Sí, también es porque es la ciudad que tiene mayor percepción de inseguridad del estado, ¿no? Pues bueno, ahí ya está otra de las razones por la cual nuevamente nuestro presidente nos va a visitar. Y pues bueno, otro tema que nació, pues aquí es donde ya vamos a preguntarle a nuestros invitados cómo vieron ese hecho, pues, ¿no? De cómo elementos de la Policía Federal, pues yo quiero ponerle ese calificativo, se sublevan
después ante la noticia de que tienen que ser absorbidos ya por lo que es la denominada Guardia Nacional, que es como un mando único grandísimo, pues, ¿no? Centralizado, va a ser un proyecto centralizado de seguridad. Pero, pues, bueno, ¿cómo vieron ustedes? Sobre todo, quiero empezar acá con Hugo Rafael, que está, pues, empapado en el tema. ¿Cómo viste tú, cómo viviste como miembro de la Policía Federal este hecho, ¿no? Este anuncio que... Inédito, ¿no? Inédito, pero pues con falta de tacto nuevamente por parte de la presidencia, sí lo veo yo. Nuevamente, da noticias que pues no caen tan bien, pues, ¿no? Aunque sea un número pequeño, pero bueno, es ruidoso, ¿no? ¿Cómo viste tú ese hecho, Hugo? Buenas noches. Gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Bienvenido. Les agradezco mucho. Y bueno, pues antes de dar preámbulo a este tema, solo quiero decirte que la Policía Federal es un área en donde alberga muchas especialidades de la división. Es decir, todavía en la ley de la Policía Federal contemplaba 7 divisiones. De estas 7 divisiones, bueno, pues cada división se especializaba precisamente en un tema específico para poder completar lo que manda el 21 Constitucional, que es la persecución, prevención e investigación del delito. Entonces, bajo este marco, se suma la Policía Federal con sus capacidades operativas, tácticas, físicas, materiales, a esta nueva estrategia. Yo lamento mucho decirte que no sé cuál sea el reclamo de mis compañeros en la Ciudad de México, porque esta pausa o esta incursión en la nueva Guardia Nacional también es paulatina. Es decir, quienes primero pasaban a la Guardia Nacional, y así lo establece lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, serían la División de Fuerzas Federales y de Gendarmería. Ellos estarían integrando esta nueva parte de esta estrategia. Sin embargo, bueno, el día de hoy yo te puedo asegurar que en lo que yo he personalmente revisado en cuanto a la ley de la Guardia Nacional y su reglamento, pues nuestras funciones, al menos de la División de Seguridad Regional, siguen siendo las mismas. Es decir, nosotros continuaremos haciendo lo que anteriormente hacíamos en nuestra ley y en nuestro reglamento. Repito, yo desconozco cuál sea el reclamo de mis compañeros. Yo creo que ahí habría que precisamente aterrizarlo con algún medio local que se encuentre allá, porque desconocemos esta parte. Entonces, sin embargo, bueno, pues nosotros nos estamos sumando a esta estrategia. Digo, es una estrategia, es un proyecto de nación. Nosotros queremos apostarle a que esta estrategia va a dar buenos resultados. Nosotros estamos buscando lo bueno y la manera en cómo podemos estar ahí. Porque creo que tenemos gente muy preparada en esta corporación. Tenemos gente que se ha capacitado no solamente en México, sino fuera de él. Y que evidentemente pues son fuerzas que la Guardia Nacional va a contemplar. Es decir, el recurso humano es algo tan importante que cualquier, no solamente institución de gobierno, sino cualquier área, inclusive privada, diría yo, es un recurso con el que puede contar y es lo más valioso que puede tener. Entonces, pues nos estamos sumando a esa estrategia. Creemos que hay muchos policías federales muy buenos, muy preparados, y que trabajaremos ahora en coordinación con quienes se sumen precisamente a esta tarea, que es las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, cada quien nos vamos a sumar dentro de nuestras especialidades para conformar e implementar esta nueva estrategia. Marco. Bueno, la cosa es que no nos olvidemos del problema. O sea, luego vemos el agua y las bañeras y nos olvidamos del niño, ¿eh? Esto es el problema. El problema es el tema de la seguridad pública nacional, que lo tengamos eso siempre como el referente de nuestras reflexiones. Se requería una fuerza de contención porque los actores de los delitos de alto impacto en México tienen una capacidad de fuego y una capacidad corruptora tal que requirió un cuerpo, en el caso de la Guardia Nacional, pues es un cuerpo muy numeroso. Son 35,000 policías militares, 8,000 marinos, más la Policía Federal. Entonces es un cuerpo de 42,000 más la,
Policía Federal es un cuerpo muy, muy grande, federal, centralizado, ciertamente. Porque la matriz fundamental que está generando estos delitos de alto impacto, pues es el crimen organizado, ¿verdad? Y específicamente alrededor del narco se genera una matriz de 22 tipos diferentes de delitos. Entonces, tienes secuestro, lavado, extorsión, fraude electrónico, tráfico de armas, robo de combustible, trata, tráfico, 22 diferentes. De tal manera que es una tarea absolutamente enorme, ¿verdad? Gigantesca, que se tiene ahí enfrente. Y este es un solo componente, pues, de la estrategia, ¿verdad? Que es la fuerza de contención de un crimen organizado que se militarizó. O sea, primero se militarizó el crimen organizado, ¿verdad? Recordemos que los Zetas, cuando entran a ser guardia del Golfo, eran militares de élite, y después el Pacífico también se militarizó, y todas las fragmentaciones que tenía el crimen se militarizaron. Entonces adquirieron una capacidad de fuego, pero al mismo tiempo de una capacidad económica brutal. Eso es una cosa que debemos de tener muy presente, ¿verdad? La capacidad corruptora del crimen, que finalmente, desde mi punto de vista, fue el elemento más importante que logró destruir las estrategias de seguridad desde el 2006 para acá, cuando se estructura la estrategia de seguridad, en donde justamente la Policía Federal es la que tenía la tarea, ¿no? Que no se cumplió, y por tanto tienen que hacer esto otro. Entonces es la creación de un cuerpo de contención muy grande, numeroso, con muchas dudas sobre cómo va a operar, ¿verdad? Porque se supone que es una policía, y por tanto el perfil y las tareas de un policía no son los de un militar, pero que son policías militares y marinos. Policía Federal tal vez la que menos va a batallar en la transición, ¿verdad? Que van a ser ahora roles de un policía, ¿verdad? Para contener a esta fuerza del crimen organizado, con un montón de variantes, ¿verdad? Con una capacidad de fuego y de operación. ¿Y crees que bajo esta estructura, la pregunta sería a los dos, es complicada pues para Hugo, pero es, ¿creen que tenga solución, buen efecto en los índices de inseguridad que estamos viviendo, que pues no han parado, ¿no? Vemos que la tendencia sigue a la alza. En los delitos de alto impacto tenemos un mayor número de secuestros, de homicidios. Solo para poner los números en la mesa y en la discusión precisamente de esto, tengo aquí los números del Secretariado Ejecutivo Nacional, donde pues bueno, dividen las cifras en meses, y pues bueno, en enero tuvimos homicidios, nada más voy a leer pues, homicidios 3,668 en enero, 3,569 en febrero, 3,769 en marzo, 3,618 en abril y 3,889 en mayo. Ese es el corte que ahorita tiene el Secretariado Ejecutivo. Vemos que aunque son pocas, pero pues bueno, hay una alza en la incidencia pues delictiva. Pero bueno. Claro, mira, yo creo que es una estrategia acertada. Hablábamos precisamente del tema de la contención y despliegue territorial. Pero hay algo más importante, y yo creo que tendríamos que observar un poquito más allá. La policía no es una pomada de la campana. O sea, la policía no puede arreglar todo. La policía, es algo que los mismos políticos les han echado a las policías, ¿no? Claro, sí, vaya, la policía no arregla causas sociales. La policía contiene el delito. Otra vez, repito, 21 constitucional, lo persigue, lo investiga y lo previene. Pero desgraciadamente, nosotros a la policía la queremos ver como la solucionadora de todos los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? El día de ayer, si mal no recuerdo, el presidente anuncia el Programa Nacional para la Prevención del Consumo de Adicciones. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque entonces vamos a atender las causas que detonan el delito, ¿no? Porque otra vez, la policía, pues evidentemente nosotros tenemos nuestra área de vinculación ciudadana, pero nuestra área de vinculación ciudadana es hueca si no prevenimos oportunamente los delitos. Y vayamos a estadísticas del Estado.
¿no? En donde el número de violencia intrafamiliar se encuentra en cifras alarmantes. Entonces, pues habría que ver cuáles son precisamente los programas específicos que van a ayudar a la policía a reducir este número de incidencias, porque podemos llenar el país de policías y los delitos van a continuar. Entonces, claro que puede ser una buena estrategia si es que los programas que nos acompañan son implementados de la manera correcta. Bueno, nomás para poner en perspectiva de las cifras que dijiste ahorita. No, bueno, ubicadas en el Secretario Ejecutivo. Sí, 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 sí. Aquí está, son oficiales. Lo están viendo, O sea, que ha aumentado, efectivamente. Exacto. El sexenio anterior termina con 24 delitos, homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, y ahorita tenemos 26. Pero cuando uno sube dos, uno pensaría, pues subió dos, no es tanto. No, es muchísimo. ¿Por qué es muchísimo? Miren, en perspectiva, Gran Bretaña tiene 0.5 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Portugal tiene 1.2. ¿Ah? Nosotros tenemos 26. O sea, para ponerlo en perspectiva de lo que eso significa, incluso en la perspectiva histórica, ¿no?, de las mediciones que hace un historiador de la violencia desde 1650, siglo XIII, 1650, siglo XX, estamos ante un proceso descivilizatorio, ¿verdad? O sea, donde estamos yendo hacia atrás en procesos civilizatorios, de tal manera que la cifra es contundente y clara. Ahora, para resolver este problema con esas cifras que están alarmantes, son muy alarmantes y son ciertas, el tema es que también está claro, la policía sola y la Guardia Nacional sola no van a resolver absolutamente nada. Porque es un problema sistémico. Yo lo que estoy viendo en la estrategia del nuevo gobierno es una apuesta, aunque tengo dudas sobre cómo la van a implementar, pero la apuesta tiene tres grandes componentes, digamos. Un componente es esta contención inmediata. Sí, echarle un montón, ¿no? A estas células del crimen. Pero la otra es el tema de las políticas específicamente juveniles. Esto le están metiendo un dinero muy importante. Jóvenes Construyendo el Futuro son 40,000 millones de pesos, ¿verdad? Esto es, ahí están concentrando un recurso muy importante con la idea o la hipótesis, ¿no? Una política siempre es una hipótesis. La hipótesis es que la incorporación, lo que está haciendo crecer a las células del crimen es la incorporación de los jóvenes a esas células, ¿no? Que además está medido cuánto ganan los jóvenes cuando entran a esas células. Entonces, que no ganan, ofrece, que no se da, pues, la, no es ni un profesionista, ni un profesionista lo gana, o sea, no, pero no son tan grandes, pero no son grandes sumas, ¿verdad? No son grandes sumas a todos esos jóvenes que van incorporando, los jóvenes sobre todo precarizados. Entonces les ofrecen una beca para jalar a esos jóvenes y que no alimenten el crecimiento de las células del crimen organizado. Y la otra, el otro gran componente que va a ser fundamental si se logra o no, creo que aquí es el botón de éxito o no, o fracaso de esta estrategia, es la despenalización de las drogas, ¿verdad? Si se despenalizan las drogas, entonces esto se va a disminuir. Que de ahí viene el flujo de dinero. Claro, mira, te voy a dar datos. Un kilo de cocaína en Colombia son $2,400. O sea, ponle 54,600 pesos. Ese mismo kilo de cocaína en Colombia pasa a Estados Unidos a precio de mayoreo, y son datos de la ONU, $33,000. Pasó de 2,400 a 33,000. Ve el salto. Y el mismo Estados Unidos, pero al menudeo, ¿verdad?, pasa a $120,000. O sea, un grupo recibe de Colombia al traficante mexicano y compra un kilo a 54,600 pesos y lo vende, ¿verdad?, al mayoreo a 627,000 pesos. Eso es un kilo, pero lo debes de multiplicar por toneladas, ¿verdad? Bueno,
Están las cifras de la información mundial de drogas de la ONU y lo de mares de cocaína. Esto es, el poder económico es inmenso. Y hay una donde se junta una unión explosiva, ¿no? Hay prohibición de drogas y permisión de armas, ¿verdad? Eso junto, ¿verdad? Cuando se junta, entonces hace una explosividad social imparable. Con este poder económico que genera, ¿verdad?, el poder de la droga, económico que les da la droga, que no hemos podido aprender de lo que de la experiencia del alcohol de Estados Unidos. Se prohíbe en 1920, la 11ª enmienda lo quita en 1933, y el efecto inmediato de la permisión, de haber quitado la prohibición de drogas, es que viene un proceso inmediato de paz y de altos ingresos al Estado. Al Estado. Pero además, la idea de la prohibición es una idea falsa, es una hipótesis falsa, porque se piensa que el problema es el consumo. Entonces, yo prohíbo porque quiero evitar el consumo. El tema es que el consumo no disminuye, es que prohíbo, genera un problema que no existía, que es el problema del narcotráfico, y el consumo no lo resuelvo porque me sube el consumo de cocaína 33%. Entonces, la prohibición no resuelve el problema del consumo y crea un problema que no existía, ¿verdad? Y aparte, pero yo abonaría algo muy importante. Precisamente bajo este esquema, entonces vamos visualizando que este es un problema de salud pública que queremos resolver a través de la seguridad pública. Es decir, no podemos trabajar un esquema o atender un problema de salud pública mediante la policía. La policía no fue creada para eso. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, yo solo termino con mi intervención para ya dar una oportunidad. Uh-huh. Entonces, si esta Guardia Nacional logra detener la influencia corruptora del crimen, no es un problema técnico, es un problema de corrupción, ¿no? O sea, técnicamente el Estado tiene la posibilidad de contener, técnicamente. Pero si logra blindarse contra eso, ¿va? Y tienen éxito en la contención, y Jóvenes Construyendo el Futuro logra jalar a esos jóvenes, y al mismo tiempo se despenaliza la droga, podemos pensar que en 2 años pudiéramos tener una disminución considerable de eso. A ver, estamos hablando. Es nuestro vecino para empezar, para lograr. Pero es que esos números una disminución. ¿Cuánto se le vende a Estados Unidos de droga? ¿Cuánto se le vende? ¿Sí? Pues, o sea, el problema de seguridad de México implica mucho en el tráfico de las armas, maestro, rápido y furioso. Para que eso pueda suceder, nosotros tenemos que colaborar. A ver, tranquilo. La hipótesis es que se les olvida la autocrítica en estos temas. Yo creo que Porfirio Muñoz si Ledo ya les enseñó. Mira, termine. A ver, yo participo en el programa si me dejan hablar y yo escucho. Adelante. A ver, esa es la hipótesis que existe en el diseño del gobierno federal. Ahí viene, luego viene el problema de las dudas, ¿verdad? Primer asunto, ¿cuáles van a ser las presiones internacionales, específicamente de Estados Unidos, para detener la despenalización de la droga? Ese es un primer problema. Segundo problema, si venimos de cuerpos corrompidos y los juntamos en un solo cuerpo, las ligas que había, ¿verdad?, de las redes de corrupción, es posible que continúen, esto es, que no se rompan con la construcción de la Guardia Nacional, es posible, de tal manera que esa es una debilidad para que pueda tener éxito la Guardia Nacional. Esto es de que la gente y los actores que ya tenían contacto con el crimen organizado no lo van a romper porque son ingresos muy importantes. Bueno, esa es otra duda.
Esas son las dudas de la implementación. Pero no podemos negar que tiene lógica el diseño. Bueno, vamos a un corte y ahorita regresando desmantelamos esa hipótesis del maestro Marco Torres rapidísimo con unos puntos interesantes que tenemos y cifras aquí. A mí lo que me preocupa, Hugo... No, es que no solo la Guardia Nacional, son tres. La legalización de la droga y la inclusión de jóvenes al mercado laboral o quitarle esta carne en cañón a los grupos criminales por la vía de programas sociales. Como la de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿verdad? Pero no te gusta. No me gusta, sobre todo por las reglas de operación, pero pues bueno, van a sacar la varita mágica, ¿no? Justificando precisamente con esto de que pues, se trata de que los jóvenes no caigan en estas adicciones, mientras el crimen organizado o el joven de bajos recursos, el crimen los está reclutando por 15,000, 20,000 pesos al mes, ¿no? Y acá te están dando una beca de... Es que esas cifras son falsas. No paga 15,000 pesos a un joven que hace las labores de halcón. O sea, también en esos ámbitos se le pegó duro al crimen y ya no estaba pagando esas cantidades. Entonces, eso era al inicio, pero ya estudios, por ejemplo, que hacen ustedes en el Carmen, pues da consta que no dan esa cantidad de dinero. No. Los agarran por 2,000, 3,000 pesos. Entonces, a mí mi pregunta que era para Hugo era pero bueno. Por el tema de qué cuánto esfuerzo les quita a ustedes como elementos de seguridad el combate a la drogadicción, ¿no? Que les llama mucho y también llena ese tipo de combate, pues cárceles de jóvenes consumidores. Claro. Mucho esfuerzo. Yo decía, queremos resolver los problemas de salud pública a través de la seguridad pública. Y esto nos quita demasiado esfuerzo, nos implica demasiado esfuerzo, nos desvía de tareas a lo mejor que son ya de contención directa al delito. ¿Por qué? Porque pues tiene que atender o tiene que acudir un policía a un llamado de violencia intrafamiliar, ¿no? O a una persona en estado de ebriedad, a una persona adicta para poder garantizar la seguridad pública. Nosotros diríamos, pues entonces, ¿dónde está o dónde se encuentra detrás todos estos programas que hoy se van a implementar, yo creo que muy atinados, para poder quitar esa parte del consumo y de las adicciones? La estrategia de seguridad entonces tendría que ir en cuatro sentidos, que tendría que ser la estrategia, la implementación, el desarrollo de estrategia y algo muy importante que yo diría, la evaluación. Si cómo estamos o cómo se están moviendo los índices delictivos dentro de un año, dentro de dos años, porque tenemos que, lo que no se mide, sí, no se mejora. No se mejora. Entonces, tendríamos que ver cómo se está comportando, uno. Pero tendríamos que ir de la mano precisamente con estos programas sociales. A ver, mira, yo el día de hoy, policía, estoy deteniendo, digo, esto es una hipótesis, el día de hoy, policía, estoy deteniendo jóvenes que cometen delitos entre estos rangos de edades. Ahí te paso el dato. Te paso el dato para que tú veas qué estrategias estás implementando para que estos jóvenes no sean cooptados precisamente por el crimen organizado y que no caigan en el consumo de drogas, ¿no? Entonces, la estrategia tendría que ir en ese sentido. Al día de hoy, por datos del INEGI, la Policía Federal tiene un 6% de aceptación entre la población. Por encima de la Policía Federal se encuentra la Marina y la Sedena. Si sumamos este nivel de aceptación, quiere decir que la gente considera que la policía está haciendo bien su trabajo. Los peores son los municipales, ¿no? Sí, en las evaluaciones salen un poco más bajos, pero la estrategia también está encaminada a esto, precisamente de involucrarnos con la policía municipal y con la policía estatal para que juntos podamos aplicar una estrategia efectiva dentro del ámbito de nuestras atribuciones. Es decir, yo soy especialista en seguridad pública, yo voy a hacer seguridad pública, yo no me voy a meter en temas de... Y en ese tema llegamos a las policías municipales, ¿no? Que es como el eslabón más débil que se tiene en esta cadena de corporaciones. Corporaciones que le han dado, tú lo has dicho, Marco, que en lugar de tener una pluma y un lápiz, que debería ser el papel de una policía municipal, los han puesto como Robocops. Y ahí, que no sería su función, pero ¿qué de papel deben de tener las policías municipales? Que las vemos incluso ante la falta de seguridad del mismo policía, pues a veces como brazo, no armado, sino de servicios del crimen organizado, ¿no? Es el que lleva, lo vimos en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que eran quienes llevaban, traían
hicieron el trabajo, por así decirlo, el trabajo sucio. ¿Qué papel tendrían estas corporaciones? Yo quiero comentar dos cosas. Bueno, nomás, antes de entrar a tu pregunta, nomás por comentar algo que decía el Hugo. El tema de la evaluación, ahí sí hay algunos problemas, porque algunos instrumentos para la evaluación se han eliminado. Por ejemplo, ya no van a trabajar la ENVIPE, del INEGI. Hubo 14 instrumentos, 14 encuestas y instrumentos de medición que se llevó la austeridad. Y entre ellos algunas clave, como la ECOPRED, como la ENVIP, la ENDIR. Esto es, estamos ante la idea de cómo vamos a medir. La ENVIP es la MIPE, percepción, pues es el tema de la... Era fundamental. Cuando más del lado periodístico, ¿Cómo lo vamos a, cómo vamos a medir los avances? Ahí hay un problema que tenemos que comentar, lo dejo ahí. El asunto de las policías municipales. Mira, hay un número, primero y las policías municipales están dentro de este número, de los que trabajan para el narco. Viridiana Ríos hace una aproximación en una investigación que saca hace un par de años y dijo que había un cálculo de 468 mil personas que se dedicaban o estaban alrededor de la matriz del narco, donde había campesinos, químicos, abogados, y policías, y entre esos... hace el cálculo de que el 80% de las policías municipales del país están infiltradas. Entonces, ese es un panorama bastante duro, de tal manera que para el tema, la policía municipal, ni siquiera en términos constitucionales, ahí hay una contradicción constitucional entre el 21 y el 115, constitucional, porque las policías municipales y la idea de la seguridad pública municipal no está hecha para atacar el crimen. De hecho, los municipios, si vemos, no pueden conocer de crimen. Lo más que puede conocer un municipio es de faltas, y por eso sus policías no pueden estar con esas funciones. Cuando los meten en el mismo costal, entonces lo único que hacen es vulnerarlos. Sí, que muchos presidentes municipales dicen que la falta de crecimiento de las policías municipales es por los requisitos de control de confianza que nunca los pasan. Yo creo que hay que ser mucho más radicales y separar contundentemente la función de la policía municipal respecto del estatal y federal. Es una función que debe ser absolutamente distinta, deben de estar mucho más cercana al territorio, modelos más de seguridad cercanos a seguridad ciudadana que a seguridad pública, de tal manera que desde adentro y del territorio ayudando a la seguridad y la autoseguridad de la población y no a tareas de contención del crimen. Cuando los meten a eso, únicamente los vulneran y los hacen susceptibles de cooptación del crimen. Y es lo que ha ocurrido. Pues mira, maestro, dentro de esas vulnerabilidades que hay, pues, dentro de esto, de este proyecto de la Guardia Nacional, es precisamente cómo van a actuar en materia de derechos humanos. Yo creo que va a haber muchísimas faltas porque no hay una capacitación, ni siquiera este gobierno se dio el tiempo para prever eso, de cómo va a centralizar todas estas corporaciones, cómo ya centralizó estas corporaciones. Y ya lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, cada día me cae mejor don Porfirio, ojalá hubiéramos estado unos 15, 20 años atrás para que Porfirio hubiera emanado esa izquierda tan buena. Me está mostrando, en serio, aunque te rey, está mostrando unos dotes muy buenos a pesar de su edad. Mejores posiciones vienen del mismo Moreno, porque la oposición está frita. Pero fíjate, no está frita. No está frita. Fíjate, mi querido Carlos, en ese sentido. Y creo que no solamente es tu pensar, es el pensar de la población en general. El tema de derechos humanos. De derechos humanos. Y sobre todo allá en la frontera sur. Pero también, mi querido Carlos, y repito, la Policía Federal se está sumando a la Guardia Nacional con todas sus capacidades administrativas, técnicas, financieras, materiales, pero también está sumando
una parte muy importante de policías especialistas en temas de derechos humanos. ¿Qué van a hacer estos policías especialistas en derechos humanos? Evidentemente estar de la mano con quienes están en campo. Si están en campo y si no están en campo, entonces estaremos de la mano con ellos. Te lo voy a decir porque, en alusión personal, pues yo soy certificado por el Comité Internacional de Cruz Roja en Derechos Humanos. Yo he dado infinidad de cursos a policías en tema de derechos humanos y he apoyado al Estado y a los municipios en ese tema. Entonces, ¿por qué si acudo a capacitar a policías municipales y estatales en este tema? Pues cuanto más a mis compañeros de Guardia Nacional. Es evidente que quienes estén en el Estado vamos a trabajar de la mano y vamos precisamente a sumar estas capacidades. Porque un equipo de fútbol debe de ser precisamente una estrategia para poder ganar ese partido. Y esta, la Guardia Nacional, tiene que ser una estrategia que nos tiene que dar buenos resultados. ¿Cómo? Sumando estas capacidades que ya repito, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a traer buenos resultados. ¿Por qué? Porque estaremos nosotros detrás evitando que se cometan estas violaciones de derechos humanos. ¿Cómo? Dándole al personal precisamente esa capacitación. En campo, ¿no? Mira, claro, yo sé que, o sea, te pongo una posición complicada por tu papel de policía federal, pero desde tu punto de vista, las policías municipales, ¿qué papel deberían de hacer, no? Porque sí me preocupa, pues, que algunos ya incluso decían, por ejemplo, Jorge Castañeda en su último libro, dice que desaparezca. Dice, no sirven para nada. Sino, es más, él está más de acuerdo en un órgano grandote como la Guardia Nacional, pero pone sobre la CIES la desaparición de las policías municipales. ¿Tú cómo la ves? Bueno, simplemente veamos hacia atrás el intento que se hizo con el mando único, es decir, de sumar precisamente las policías municipales, estatales y federales en una sola. Tema de constitucionalidad. Ahí está el freno. Vulneras las capacidades del municipio. Claro, pero yo diría, no vamos a desaparecerlas, vamos a sumarlas a la estrategia, porque otra vez, no podemos cortar con la misma tijera. Yo no sé cuáles son las capacidades y dónde están los buenos policías en los municipios. Que los hay. Que los hay. Entonces vamos a sumarlos precisamente a la estrategia. Pero ellos también se someten a los exámenes de confianza, sí, claro, los municipales, claro, por ¿no? parte del Secretaría Ejecutivo de aquí del Estado. Entonces vamos sumando esas capacidades, vamos trabajando de la mano, y quienes no convivan o no comulguen con esta nueva estrategia, pues se irán rezagando, se irán detectando y se irán quedando. Pero no podríamos decir que desaparezcan porque no sirven. Pues vamos sumando a los que sí sirven, a los buenos. Y los buenos, pues entonces tendríamos que trabajar esa mística. ¿Sí? Yo creo que hay que darle su específica función a la policía municipal, que estoy convencido no es la misma, ¿eh?, de la policía estatal o federal, ¿no? Que no tiene ni la capacidad ni la posibilidad, ¿no? Tienen que ser más de carácter ciudadana, de proximidad, con otro tipo de funciones, más del tema de convivencia vecinal, la protección de los vecindarios. Esto es, hay una serie de experiencias, ¿no?, en Colombia, en Brasil, en México mismo, ¿verdad?, sobre los cuerpos de seguridad local, que no tienen que ponerse como Robocops, ¿verdad? Imagínate un Robocop como policía de proximidad. O sea, eso es un absurdo. No puedes llegar tú a tenerle proximidad. Eso es un absurdo. Un paréntesis para que más o menos explicarles por qué Robocop. Éramos jóvenes, un vecino se enoja por la fiesta y llega un policía municipal, pero encapuchado y con un R15. O sea, no sé qué armamento tiene, ¿no? Es que le bajen, por favor. Pues por supuesto que le bajan. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo te aproximas al ciudadano con un pasamontañas, exacto, montado en un arma de alto calibre? Es que precisamente este es lo que intenta el modelo de proximidad. Y el modelo de proximidad es la policía cercana, ¿no? Decíamos anteriormente, tú podías estar en la calle, en alguna carretera, con una llanta ponchada, y si pasaban 10 patrullas con encapuchados totalmente armados, pues la seguridad pública para ti ya
¿Sí? Ya no tiene razón, dice, bueno, yo necesito un policía que a lo mejor me oriente, me ayude. Sí, sí, amable, ¿no? Exactamente. Hasta con gorrito así de que, exacto, buenas tardes. Esa sería la policía de proximidad. Que es más o menos bajo este esquema podría trabajar. Sin embargo, otra vez, yo me regreso a la Constitución, 21 constitucional nos habla de que la seguridad pública está a cargo de la Federación, Estados y Municipios. Por eso creo que había que revisar la contradicción que hay entre el 21 y el 115, ¿no? Porque cuando vemos el 115, las funciones de seguridad, de prevención de los delitos que da a sus cuerpos de seguridad. Entonces, sí, más bien hay que rescatar el espíritu del 115 para el municipio y corregir el 21. Y sí, regresando a eso, fíjate, yo no me imagino cómo un militar, pues, ya dentro de la Guardia Nacional, o este número de militares que se sumó a las tareas de la Guardia Nacional, no me imagino haciendo las tareas de policía. Es que otra vez, así de, cuando él está acostumbrado. Recordemos que esta parte son policías militares, exacto, navales, los que se suman a los que se suman, Hugo. Es decir, mira, y estaba militar. Y estaba viendo que ya estrenaron a la Guardia Nacional en Hidalgo. Estaba viendo la nota de que ya lo recibieron, hubo un herido ahí de la Guardia Nacional, pues. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, ¿cómo va a poder un militar ver a lo mejor una incidencia delictiva de menor grado, pues, para bajarse, para ver qué es lo que sucede como normalmente lo hace un policía municipal? Ahí está muy grave, pues, la situación, y sobre todo para todos los que van a la frontera sur a precisamente mitigar este gran problema de migración, pero que va a estar implícito todo lo de derechos humanos. En eso la Guardia Nacional tiene acceso a todo, ¿no? Se puede detener. A todo. Puede detenerte a diestra y siniestra, ¿eh? Sí, pero yo creo que no es bueno que hagamos especulaciones. Yo creo que es bueno que aterricemos y seamos objetivos. Estamos en la implementación. O sea, no estamos ya. Ya, la ejecución. El presidente dio 3 años. ¿Cuánto nos va a durar implementarlo? ¿Un año más? Ya llevamos siete meses de gobierno. Sí, pero, para los adeptos de esta cuarta transformación es poco tiempo. Pero bueno, ellos ya pusieron la vara a 3 años. Nos estamos sumando precisamente los policías. Sí, el Durazo dijo que en 3 años habría resultados palpables, por así decirlo. No, incluso dijo datos más duros, 50%, 50% de reducción. Es increíble. En el tema de delitos de alto impacto. Es increíble. No sé, ustedes son los expertos, yo lo veo. Yo creo que sí va a funcionar, tengo fe, pero a esas dimensiones. Pues hay que tener mucha fe porque. Exacto, maestro, ya ve, maestro. Yo no soy tan optimista. Exacto, ni yo. Verdad, las condiciones institucionales, exacto, las capacidades, maestro, institucionales. Y en los problemas que se tienen para transitar, porque además aquí se nos está olvidando el componente también de los sistemas de justicia. Exacto. ¿No? El tema de la administración de la justicia, que es otro componente que está ahí atrasado. Pero es que precisamente el día de hoy se publica el Modelo Nacional de Justicia y Policía, el día de hoy, en donde habla precisamente la estrategia para este tipo de tareas. Y otra vez, repito, hablando específicamente de policía, hablamos de policías de calidad, normatividad para hacer su función, porque muchas veces sabemos que no tenemos ni siquiera la certeza jurídica de lo que vamos a salir a hacer. Entonces, el día de hoy tenemos ya una normatividad para esa función, la sustentabilidad de ese modelo estratégico y lo que yo decía, la evaluación. Es decir, tenemos que evaluarlo, tenemos que medir lo que estamos haciendo. Yo creo que pueden ser favorables los números. Nos vamos a sumar a la estrategia, pero también hay un buen ánimo. Nosotros lo hemos visto, un buen ánimo en el gobierno del estado y en los gobiernos municipales. O sea, el ánimo, ellos están de verdad con todo para poder implementar. Algunos dicen que es una de las últimas oportunidades que tiene el país. Ojalá. O sea, yo creo que. O sea, nadie le decía mal. Tenemos de tener el deseo. Fe. ¿No? Somos un país de fe. No, pero tener el deseo de que funcione. Mira, yo veo en el diseño, veo lógica en el diseño, ¿no? O sea, y creo que hay un avance en la definición del problema. Si vemos cómo se definió el problema en seguridad, la estrategia de seguridad desde el 2006, como que a propósito
fue el ínclito García Luna quien, ¿no? Quien diseñó todo esto. ¿Fue mala esa estrategia, maestro? Sí, sí. Aunque sean los números más bajos a 7 meses de esta cuarta transformación. Sí, sí, sí fue mala porque la propia definición del problema, definían el problema de seguridad como falta de capacidades de los organismos policiales. Y por eso generaron 3 brazos, ¿verdad? Para atender este el problema. Y ahora lo que hacemos en el estudio de política es que esto no es el problema, sino es un componente del problema. Creo que ahora hay una mejor definición del problema y por eso hay una visión más sistémica del tema. Bueno, eso es, tenemos capacidades institucionales reducidas, hay retos que nos parecen gigantescos para poder afrontar, tiene algo de lógica, pero nos da cierta esperanza de que hay lugares en donde el tema, por ejemplo, de drogas se ha avanzado mucho en Estados Unidos, en América del Sur, ¿verdad? Ha ido avanzando. Es una lógica que me parece que no se va a detener. Y si se legal, se despenaliza y tiene, ojalá tuviera efectos la política social de jóvenes, entonces podríamos tener esperanza de que esto Yo creo que si cada quien agarramos nuestro cachito de responsabilidad hacemos de la manera como lo tenemos que hacer, yo creo que puede tener muy buenos resultados. Es decir, que alguna parte no empiece a flaquear, o que alguna parte se haga la ausente. Creo que la estrategia de seguridad al día de hoy puede crear una policía, que sea una policía consolidada, que un policía tenga seguridad a futuro, que tenga una carrera. Es decir, que sea un policía que sabe que puede aspirar a grandes puestos dentro de la Guardia Nacional. Si es esta policía, de verdad, bienvenida. ¿Tú ya ves esa cualidad ahora en la Guardia Nacional? Sí, mira, la policía tiene que tener una visión a futuro. O sea, la policía, yo creo que la Guardia Nacional la tiene a futuro. Recordemos también que habla de la salida sistemática de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional dentro de tantos años. En lo que consolida precisamente es todo el sexenio. Esa institución de seguridad. Exacto. Entonces la institución de seguridad precisamente tiene que hacer su chamba, que es la seguridad pública, ¿no? Pero no van a hacer tampoco milagros, como tú dices, ¿no? Que se le cargue, pues, sí, que arregle al muchacho, que le dé chamba. Claro, sí, no le podemos cargar todo a la policía. Yo creo que el tema de seguridad es un tema que deseamos todos, ¿no? Que termine sobre todo esta guerra sin cuartel, ¿no? Que hay entre los mexicanos. Pero a mí lo que me molesta, no me molesta, pero sí digo, ay, estos chairotes. ¿Te molesta? De que, bueno, no me molesta, pero me incomoda que los chairotes, acá mis estimados, no reconozcan los de la izquierda radical. Incluso emana familiaridad de Victoriano Huerta, comparar Victoriano Huerta con Calderón, acá mi camarada. No, yo pregunté por la cuestión. Preguntó porque así lo creía. Pero pues bueno, yo lo que voy, o sea, ¿cuántos capos importantes de la droga cayeron en el combate del 2006 al 2012? Importantes de la droga para desarticular las células importantes del crimen organizado. ¿Sí? Calderón se echó ese paquete. Calderón se echó ese paquete. Peña prometió más. Por eso. Pero funcionó. Calderón. Y dicen que no. ¿Por qué dicen que no? ¿Y por qué condenan a Calderón ahora? Calderón tenía. Por cada 100,000 habitantes. Por eso, Ray. Pero se tenía que actuar. Mira, las células del crimen organizado en el 2006 iban en un incremento impresionante. Cada vez estaban cooptando mucho más jóvenes, mucho más militares, se iban especializando, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso llegó años o un par de años. Voy a dar el dato de homicidios con Vicente Fox, para que te des una idea. Los brincos son enormes. Lo que los brincos raíz de una estrategia, o sea, este compás se saca. Por eso, a lo que yo voy. Es escalofriante. Que es más escalofriante ahorita, a estos 7 meses, si hacemos una comparativa. Bueno, o sea, a lo que vamos, sí, es que no se... Pero, no dijo Andrés Manuel, desde el 1 de diciembre en mi gobierno va a bajar. Se va a acabar la violencia en el país. Así lo dijo. Mira. ¿Por qué? Porque se hizo dueño. 2006, 10.89 homicidios por habitante. 2007, 9.34. Y a raíz de eso, pum, 11.82.
14.82, 17.63 y 19.37 termina. Ok, entonces hagamos un ejercicio de imaginación. Y llegamos como esos que haces a los 26. Por eso, pero bueno, y si no se hubiera combatido de frente en el 2006. Pues a lo mejor seguiríamos en 10. O sea, no hay razón porque la tendencia hacia abajo era. Algo pasó en Felipe Calderón. Ay, nos tenemos que casi nos hemos ido, pero rápidamente en tendencia mundial, fue algo que pasó. Rápidamente así, muy rápido, ¿cuáles son sus expectativas para ustedes dos de la Guardia Nacional aquí en Zacatecas? Nos tenemos aquí, pero así rápidamente, ¿cuáles son sus expectativas? Son muy buenas, muy altas. Yo creo que, y no nada más para hacer pues, como estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos sumando, o sea, capacidades que ya existían, se están sumando precisamente ahora a estas tareas. Hablabas precisamente hace rato de la contención de los delitos, pero también se está sumando en la Guardia Nacional las capacidades de inteligencia, sí, las capacidades de investigación, es decir, que a final de cuentas es la parte que le tiene que dar vida a la contención. Sí, porque pues, no maestro, puedo salir a ¿qué expectativas tienes tú de la Guardia Nacional? Mire, yo creo que al corto plazo no creo que haya resultados. Bien, en maestro, véngase para acá, ya ve. No, en el corto pero plazo. En el largo plazo, sí. Porque en el largo término un órgano nacional de mucha gente de fuera que llega a ser inteligencia. Y la inteligencia implica tener presencia en los territorios y tener conocimiento de los territorios. Eso se lleva tiempo. Entonces, aquí hay un riesgo de que alguien pueda esperar resultados inmediatos una vez que arriba la Guardia Nacional y que esos resultados no se den de manera inmediata, entonces puede generar de ese ánimo convertirse en desánimo. Y esperar que arraigue una estrategia para que empiece a dar resultados en el mediano plazo. Pero en el corto plazo no creo yo no hay buenas expectativas que tengamos igual, resultados inmediatos. Igual yo que usted, maestro. Muchas gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestros invitados. Sound Politicon. Sound Politicon. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.